Y llegó el día domingo y llegó una novedad, una sorpresa. Yo la verdad no llevaba la cuenta, nos dice nuestra camarógrafa y editora, que estamos cumpliendo el programa número 200 de Show Animal. Oscar, una locura. Vamos brindando, Alejandro, ¿qué decís vos? La verdad que muy lindo, bárbaro. La verdad que llegar a los 200 programas es algo inolvidable. Realmente lo festejo con vos y muy contento, Alejandro. La verdad que nosotros agradecidísimos, en primer lugar, a la gente de Telefe, que nos dio el lugar aquí en Córdoba, de que Show Animal sea parte de la programación local de Tele 8, y a los comerciantes que desde el primer día dijeron, queremos estar, y están, ¿eh? No se fue nadie. No sé, y al contrario, Alejandro, vos sabés que hoy casualmente tenemos las novedades que, bueno, tenemos así próximamente nuevos anunciantes que ya se lo agradecemos. Y bueno, a ustedes también que están ahí con nosotros, que los ven todos los domingos y los sábados, así agradecerle y festejaron con nosotros, que es un gran triunfo para nosotros y para ustedes, que compartan con nosotros esto. Para nosotros un gusto realmente acompañarlos. Era una aventura casi iniciar este trayecto en Tele 8. Entramos con una media hora, luego el canal generosamente nos propuso seguir una media hora más en el fin de semana, así que aquí estamos, sábados y domingos, gracias a Carlos Pereira, gracias a Liliana Sánchez, bueno, a todo el equipo humano de Tele 8 que han hecho lo imposible para que este Show Animal sea parte de la familia cordobesa ya rumbo a los 3 años. En febrero soplamos la tercera velita. Basta de palabras, arranca el show, nos vamos al zoo. Bueno, ahora le estamos mostrando justamente en el hospital veterinario, que funciona como un centro de rescate y rehabilitación primaria de las especies que vienen del tráfico ilegal, una especie de cóndor, un pichón de cóndor. Calculamos que es un juvenil, no podemos saber precisamente la edad. Y bueno, este ejemplar fue rescatado por la policía ambiental en la localidad de Soto, luego fue trasladado hasta una comisaría en Cruz del Eje, y bueno, ahí fue rescatado por la policía ambiental, ya se llegó al zoológico. Por suerte del ejemplar y bueno, de la naturaleza propiamente dicha, el ejemplar no tiene ninguna herida ni ninguna agresión del humano. Ya le hemos hecho análisis de sangre, tampoco tiene niveles altos de plomo, o no tiene niveles de plomo en la sangre. Sí estaba un poco bajo de proteínas, así que creemos que por alguna razón que todavía no hemos podido descubrir, no tiene parásitos ni nada. A lo mejor ha estado con poco alimentación y eso permitió que fuera capturado, porque como lo ven el tamaño que tiene, es el ave más grande, voladora. No es un animal fácil de agarrar. Bueno, en este momento sigue en el hospital veterinario, en el proceso de atención sanitaria para estabilizarlo. Le estamos enseñando a que coma alimento que justamente él comería, carroñero específicamente. Luego va a pasar a otro recinto donde va a poder ejercitar un poco más sus alas, sus plumas, sus músculos. Y bueno, la idea es que si sigue todo bien, en un par de meses puede ser liberado, ya que conocemos el lugar de origen. Así que bueno, esa es la función que estamos cumpliendo en el centro de rescate que funciona en el Hospital Veterinario del Zoo. Bueno, agradecemos la visita de este programa, como siempre, y bueno, se preocupándose por nuestra fauna silvestre. Y en el domingo la cocinera, el ama de casa, estará pensando en los super fideos. ¿Nosotros qué traemos el domingo? Super fideos, divertidos, honestos. We'll be right back.
Seguimos compartiendo Show Animal. Llega el momento de informarnos. Noticia Animal en el show. La noticia animal de hoy nos lleva al continente africano. Gabón intenta mantener la paz entre humanos y elefantes. En un remoto bosque de Gabón se construye una valla que podría salvar la vida de miles de elefantes y personas. Los gaboneses odian a los elefantes porque destruyen sus campos y devoran sus cosechas. Para que esto no continúe, el gobierno de este país centroafricano construye vallas eléctricas alrededor de sus parques nacionales para mantener a raya a los animales. Los elefantes que causan este problema son más pequeños y peludos que los de la sabana, y a raíz de la caza furtiva por su marfil, en los últimos 20 años han perdido gran parte de su población. Un ejemplo es el Congo, que de 500.000 elefantes solo tiene hoy 3.000. Los elefantes que viven en Gabón, a pesar de ser más pequeños, uno solo de ellos puede destrozar una plantación entera de mandioca o plátanos en minutos, y cuando atacan en grupos, dejan poblados enteros sin comida. El enfrentamiento de pobladores y elefantes ha llevado a los gaboneses a sumarse a la caza furtiva, colaborando con cazadores de Camerún. La primera cerca tendrá 50 kilómetros de alambrado electrificado, protegerá 5 hectáreas en la que los pueblos podrán cultivar sin temor a los elefantes. Si la iniciativa funciona, Gabón será un ejemplo de conservación para otros países. Noticia Animal en Show Animal. El concurso que es un fenómeno provincial, toda Córdoba participando con la intención de convertir a tu mascota en la cara, en el rostro del calendario 2017 de Show Animal. Vemos ahora quiénes concursan. Aquí llega la foto que nos envía Claudia, nos presenta a Lunita y su bebé de 3 semanas. Ahora Leo nos comparte la foto del dúo Pipo y Charlie, los conejos. La que ahora participa es Zaika, foto que comparte Silvina. Graciela nos presenta a Ciro, su bebé. Fer nos envía la foto de Jennifer y Choco, el mal criado. Victoria encontró este perro y no pueden dar con sus dueños. Para mayores informes y datos, búscalo en nuestro Facebook. Ahora Juan envía la foto de Piquín, ama la primavera. Aquí llega Ollita, la bebota dormilona y amada de Cintia. Y ahora llega Homero, el guardián juguetón y bebé de la casa. Y aquí llega Clara enviando la foto de su chihuahuita. Los muy buenos consejos comerciales que ahora llegan forman parte de la primera pausa de hoy. No te vayas, que hay mucho más Show Animal. Ya venimos.